En una emisión más del Club de la Galaxia. ¡Hola, Liz! ¡Hola, Espe! ¡Hola, Hannah! ¡Hola, Alison! ¡Ay, cómo están los gemelos, mis amigos! Oigan, tanto tiempo sin verlos. Están más grandotes. ¿Ya se estiraron? Significa que están comiendo bien y durmiendo bien. Y haciendo ejercicio porque practican un deporte nuevo. Y de este lado está Anya. ¡Anya! ¡Hola, Anya! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Está Kevin! ¿Ya vieron Kevin? ¡Es Kevin de los Minions! ¡Uy! ¿Cómo estás, Kevin? Dice que está bien. Unas vitaminas, igual lo veo algo amarillo. Pero bueno, ahorita vemos. Oigan, en esta edición del Club de la Galaxia vamos a aprender a contar cuentos. Yo me sé... Oye, pero... ¿Te sabes un cuento? ¿Cómo le hacemos para contar un cuento? ¡Ah, ya sé! Es que... Está con nosotros Jorge Iván Corona y pues nos viene a hablar precisamente de un taller para aprender a contar cuentos, entre otras cosas de este proyecto tan interesante. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Tenemos que enterarnos de todos los detalles y también queremos saber desde dónde nos están viendo, dónde están conectados con el Club de la Galaxia y se pueden comunicar con nosotros a través de clubdelagalaxia@tvmas.mx o a través del único, inigualable y maravilloso teléfono. ¿Un carpintero? Porque ese teléfono parece carpintero. Porque hace ring, porque hace ram. Ese teléfono yo ya no lo quiero. Porque hace ring, porque hace ram. Y es el 2288-423500. Por si están cumpliendo años, quieren mandar algún saludo, con gusto nosotros aquí los estaremos mencionando. Por supuesto, y adivinen qué, no puede faltar un solo programa, una sola edición del Club de la Galaxia sin que tengamos trivia. ¿Quién es la trivia? ¡Sí! ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? De este lado, a ver. ¿Cuál es la trivia? A ver, el micrófono. ¿Cuántos dientes de leche tiene un niño? ¡Ah! Sí. A ver, las opciones. ¿Inciso A? Inciso A. Inciso A. 20. 20. Inciso B. B. 7. Inciso C, 4. Yo digo que tienen como 500 porque comen como si tuvieran 500, ¿no? Pregúntenle a los papás. Sí, no, pero ¿verdad son, que sí? Pero no, son así. Los de leche, esos que se nos cae, que viene el ratón, que nos yo tengo salieron. Muchas preguntas. ¿Los de leche se le pueden echar al cafecito? ¿Sí? ¿Sí al cafecito con pan? No. ¿No los de leche se pueden mezclar con chocolate? ¡No! Ay, ya, bueno, mientras Nacho dientes. Continúa haciendo la encuesta de que si los dientes de leche van con el café, vámonos con la siguiente cápsula de Mario Bros. Se le antojó un café con chocolate. La historia de Super Mario Bros. Es un tema que está en boca de chicos y grandes en estos días gracias a la película titulada Super Mario Bros. Su historia comienza un 13 de septiembre de 1985 con un videojuego de plataformas diseñado por Shigeru Miyamoto, producido por la empresa japonesa Nintendo. El juego describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, personajes que ya protagonizaron el arcade Mario Bros. De 1983. En esta ocasión, ambos deben rescatar a la princesa Peach del reino champiñón, que fue secuestrada por el rey de los Koopas, Bowser. A través de 8 diferentes mundos, los jugadores pueden controlar a alguno de los dos hermanos y deben enfrentarse finalmente, tras los niveles correspondientes de cada mundo, a los monstruos de cada castillo para rescatar a la princesa Peach. En cuanto a la película, podremos encontrar una buena animación, un poco de todo, humor, drama, suspenso, entre otros. Lo mejor es su mensaje, que habla de la hermandad, el trabajo en equipo y que a veces uno puede caerse, pero siempre podrás levantarte mientras no te rindas. Y Mario y Luigi demuestran tener una voluntad muy fuerte y una gran conexión y afecto entre hermanos. Y otro, no puedo seguir así. Y otro, y ya no.
mi guaguancó. Generación del 80, baile mi guaguancó. Yo me criaba en el barrio de Vereda. Yo decía que yo no estaba en nada. Guaguancó, vengan todos a bailar. Aplausos, gracias, gracias a los bailarines, a nuestros amigos que vinieron. Maestro, por favor, adelante, colóquense a este lado. Los bailarines también aquí, que se tomen un respiro, ¿verdad? Y es que, bueno, si a ustedes les gustó esta presentación, que fue extraordinaria, que fue espectacular, aquí en el Club de la Galaxia, y quieren empaparse un poquito más de lo que es este ritmo, de la salsa hecha en México, que nos encanta y nos gusta a todos, hoy tenemos a una leyenda del tema de la salsa aquí en la ciudad de Xalapa. Un aplauso para el maestro Leonardo Ortiz, que se encuentra con nosotros del proyecto Combo Ninguno. Sí, claro, director de Combo Ninguno por casi ya 4 décadas. Vamos a cumplir 40 años. Pero en esta ocasión venimos difundiendo el festival Cómo Suena la Clave, que se va a realizar en el barrio mágico de Xalitic el 13, 14 y 15 de octubre. Dentro de una semana empezamos con la participación de 12 orquestas veracruzanas y una cantante solista. El programa por aquí ya lo hice llegar para que de favor lo compartan con el público. Vamos a tener diversas actividades, aparte de los conciertos musicales. Tenemos una exposición gastronómica y artesanal que ya les hablará el compañero Abisaí. Y nada más decirles a todos que esos 3 días de fiesta de salsa van a estar concurridos también por las academias de salsa de Xalapa, aparte de los músicos, los expositores, y tenemos un foro académico con la Universidad Veracruzana. Habrá charlas, presentaciones de libros, presentaciones de discos, en fin, un festival completo. Pero lo más importante, tenemos talleres de salsa para todo público, pero el domingo tenemos un taller de salsa para niños a las 12 del día, ahí en el barrio mágico de Xalitic. Todo, la entrada a todo el festival es gratuita, únicamente es la voluntad de asistir a divertirse aquí en Xalapa, en el barrio mágico, con la salsa hecha en México. Por supuesto. Abisaí, uno de los fenómenos que ustedes quieren replicar o que quieren que pues bueno, se materialice y se haga realidad es que precisamente nuestras infancias, nuestros pequeños aquí en Veracruz, se empapen de este mundo de la salsa y lo disfruten también, como vimos ahorita en el Club de la Galaxia, estos pequeñitos bailando. Sí, de hecho, agradecemos el espacio y la verdad a todas las personas que se han ido sumando poco a poco en este festival, desde los más jóvenes, hombres, mujeres, tenemos de todo un gran repertorio, así que la verdad vayan a disfrutar este tipo de evento que es para toda la ciudadanía de Xalapa, ¿no? Y la verdad, tenemos también la parte de expositores gastronómicos y artesanales. Tenemos esta parte para que también no nada más vayan a disfrutar de bailar, sino también de la comida, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de expositores, tenemos tacos, antojitos, tamales, diferentes expositores para que puedan ustedes degustar para todos los gustos, ¿no? Será un evento muy completo, por supuesto, y digo, hay que repetirlo, maestro, ya nos quedan unos cuantos segundos.
es un evento para toda la familia. Para toda la familia, completamente gratuito. La idea es promover la salsa hecha en México. Es el noveno festival, como suena la clave. 12 orquestas actuando, 4 orquestas diariamente. Y el domingo, además, con una cantante solista invitada, agregada al elenco ya de 4 orquestas. De acuerdo, gran programa y un aplauso para ellos otra vez, por favor, por la labor que realizan. Inclusive con nuestras infancias. Oigan, ¿y a ustedes cómo les va en la adolescencia? Dicen que ando uno así de, ¡ah, yo no quiero hacer nada! Pues vámonos con esta cápsula de la adolescencia. ¿Sabías que el efecto hormonal durante la adolescencia no nada más afecta a los órganos sexuales? Se presenta el acné, un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasas y células cutáneas muertas. Las hormonas ejercen su influencia sobre cada órgano. El corazón crece, se expande la capacidad de los pulmones, hay un crecimiento acelerado de los huesos. El acné es muy común entre los adolescentes, aunque afecta a personas de todas las edades. También es muy común en perros y gatos durante la adolescencia. Y cuando nosotros comenzamos a crecer, identificamos cosas que nos pueden gustar. Y si a ustedes les gusta la narración, les gusta contar cuentos, tienen que ser parte de ese taller que el día de hoy Jorge Iván Corona viene a compartirnos con Chiriando Antes. ¡Bienvenido, Jorge Iván! Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a los amigos del Club de la Galaxia. Y bueno, yo la verdad creo que lo que acabas de decir es algo muy interesante, porque levante su mano el niño o la niña, también en su casa, también en su casa, levanten su mano. El niño o la niña, el papá o la mamá, el señor o la señora, el tío, la tía, el abuelito o la abuelita que le gusten los cuentos. ¡A mí! A todos. Y es que claro, a todos los seres humanos, no importa la edad, nos gustan los cuentos. Las historias viven en los libros y no solamente ahí, sino también en las películas, en los cómics, en los chismes, en el internet. Hay muchísimas cosas ahora ahí en las redes sociales. Y los cuentos es algo que en todas las civilizaciones de la humanidad han existido y son algo muy importante. Porque, ¿qué crees, Liz? ¿Qué? ¿Qué pasaría si yo te pregunto, Liz, ¿tú quién eres? Pues yo soy Liz. Bueno, pero Liz es un nombre de 3 letras que comienza con L y bueno, así. Liz, pero si realmente quisiéramos saber un poco más de quién es Liz, ¿qué creen? ¿Qué? Nos tendría que contar una historia. Y puede ser una historia que comience, por ejemplo, con sus papás, o de dónde nació, o qué es lo que le gusta. Y hasta nos podemos tomar un cafecito bien sabroso. ¡Para platicar! ¡Claro! Porque a los seres humanos nos encanta el chisme, nos encanta el cuento y amamos las historias. Porque forman parte de lo que somos, lo que pensamos y nos decimos que somos nosotros mismos. Por eso es que es tan importante no solamente que nos gusten y disfrutarlas, sino como tú dices, ir poco a poco aprendiendo a narrar mejor. Las historias nos hacen pues también imaginarnos mundos nuevos, diferentes, y que nos hacen explorar y saber hasta dónde podemos llegar estando con un libro desde nuestra casa, desde nuestro cuarto. Y qué mejor que compartir estas historias con nuestros amigos. Entonces, si queremos ser narrador de cuentos, ¿cómo podemos hacerle? Porque suena que a lo mejor es algo complicado. Mira, como todo en esta vida es cuestión de práctica. Ya saben, cuando nuestra abuelita se casó con nuestro abuelito y empezaron a vivir juntos, la primera vez que hizo la sopa, a lo mejor se le quemó, pero ahorita no, abuelita... No sería muy buena. Claro, abuelita cocina delicioso. Y es que la práctica hace al maestro. ¿Y dónde podemos practicar? Por eso es que abrimos un espacio para poder practicar las herramientas, las estrategias y las reflexiones que nos surgen de compartir historias de los libros en el Centro Recreativo Jalapeño. ¿Cuándo será? ¿En qué horario para poder acudir contigo? Empezamos en este mes de octubre, todos los sábados, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, en Jalapeños Ilustres, muy cerca del centro, esquina con la calle Mata, ahí a contraesquina de 2 grandes librerías muy importantes en nuestra ciudad, una ciudad de mucha gente que estudia, porque aquí está la Universidad Veracruzana, y por eso es que es una ciudad llena de cultura,
llena de literatura, llena de libros. Y bueno, esta actividad va a permitir tener un espacio para que los chicos a las 6 de la tarde se acerquen ahí a compartir unas historias para que escuchen, aprecien los libros y también ellos, poco a poco, vayan aprendiendo a compartir y a narrar mejor sus propias historias. Va a ser muy divertido este taller de cuentacuentos. Para que puedan saber más detalles, redes sociales, rapidísimo. Claro que sí, en chiriandante@gmail o en Chiriandante Producciones en el Facebook o en el Instagram o en el YouTube. Y el número es 2281-393838. Muchas gracias, Jorge. ¿Vamos a ir al taller de cuentacuentos? ¡Sí! Y mientras nos ponemos de acuerdo para ir al taller, vámonos con esta cápsula de unos niños que están cantando y cantan muy bonito. Y ahorita... Bueno, en primer lugar, yo voy a bailar. No, cantar, por cierto. ¿Qué hacía Paquito corriendo en círculos en la universidad, consiguiendo su carrera universitaria? Yo quería ser un niño feliz y cómo ser un niño falán. Y quiero ser un niño feliz. Saludos a mi papá, mi mamá y a todo el mundo que esté viendo esto. Hola, mi nombre es Naomi. Y yo soy Miranda. Y vamos a cantar una canción. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá. Nada más. Les mando saludos a mis padres que son buena onda conmigo, Alejandro y Areli, y a mi hermana. Ay, muchas gracias, amigos. Oigan, pues me da mucho gusto compartirles una historia. ¿Quieren que les cuente un cuento, chicos? ¡Sí! ¡Excelente! Pues no se diga más, este cuento se llama En el Bosque y el autor es Anthony Brown, o bueno, en inglés significa Antonio Café. Bueno, este muchacho, el buen Toño, ¿verdad?, nos cuenta que hace muchos años, cuando él era un pequeño, cierta noche, ¡ay!, lo despertó un ruido aterrador. Estaba lloviendo mucho, era una noche de tormenta, caían los truenos y los relámpagos. A la mañana siguiente se levantó, bajó los escalones y por alguna razón papá no estaba. Mamá estaba sentada en la cocina y tenía cara de que no sabía a dónde había ido papá. Lo extrañaba muchísimo, así que comenzó a escribir recaditos. Papá regresa y lo pegó en la televisión. Papá regresa y lo pegó en la puerta. Papá regresa y lo pegó en el baño. Papá regresa y lo pegó en el cajón de los calcetines. Lo pegó por todos lados, pero papá no regresaba. En eso mamá le dijo, Toño, o bueno, como le decía ella, Anthony, come on, o sea, ven para acá. ¿Qué pasó, mamá? Mira, tengo que llevarle unos pasteles a la abuela. Aquí está esta canasta. Toma, llévaselos porque se siente muy enferma. El pequeño Anthony salió y esa mañana decidió por primera vez desobedecer a mamá. Ella siempre le había dicho que nunca tomara el atajo del bosque, que se fuera por el camino largo, pero quería estar muy rápido de regreso por si papá regresaba. Así que por primera vez tomó el camino del bosque. Comenzó a caminar y apenas dio unos primeros pasos en el bosque, se encontró con una niña de trenzas doradas que le decía... en esa canastita. Son unos panes para la abuela que se siente mal. Como me gustaría comerme un panecillo de esos. Sí, sí, pero son para la abuela, así que ya me voy y comencé a caminar más rápido. Comenzó a caminar más rápido y adelante se encontró con dos niños que estaban sentados junto a una fogata. Estaban muy tristes y llorando, parecían hermanos. Uno era mayor que la otra y le decía, tranquila, ya van a regresar mis papás. Ay, sí, los extraño mucho, ya quiero que vuelvan. Ay, yo me empecé a poner muy nervioso, me dio un poco de miedo y caminé más rápido. Y a lo lejos escuché que la niña decía todavía, ¡ya quiero que vuelvan!
¿pero qué podía yo hacer? Absolutamente nada. Así que cuando avancé más y me encontré un niño que llevaba una vaquita lechera y me dijo, te cambio mi vaquita lechera por lo que llevas en la canasta. ¿Ah, qué? No, claro que no. Son los panes para la abuela que se siente mal, así que no te los puedo cambiar por tu vaquita lechera. Y me fui corriendo. Comencé a caminar más rápido, pero me dio mucho frío y encontré un abrigo rojo, como si alguien supiera lo que estaba yo pensando. Me dio un poco de miedo, pero también me dio más frío, así que me lo puse y me acordé de una historia que me contaba la abuela. Ay, cómo quiero a mi abuela. ¿Niños quieren a su abuelita? ¡Ay, yo la adoro! Porque siempre se la pasa contándome historias como esa, la del lobo que se... que de repente... caminé tan rápido en el bosque que ya no sabía dónde estaba. Me había perdido. ¿Y dónde estaba la casa de la abuela? Ahí estaba la casa de la abuela. Abrí la puerta y... cuando entré, ¿saben quién estaba? No, era mi abuela. Ay, hijo, pásale que me siento mal de la garganta. Estaba bien enferma. Y cuando me di la vuelta atrás de la puerta, ¿saben quién estaba? Mi papá, que había ido a cuidar a la abuela, por eso no la encontraba en la casa. Regresamos juntos y cuando llegamos a la casa, ¿saben quién nos recibió con los brazos abiertos? ¡Mi mamá! Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. Muchas gracias. Bienvenidos a Mueve las Piernitas. Hoy conoceremos lo increíble que es el ciclismo. Si tienen curiosidad, no se vayan y acompáñenme. El ciclismo es una actividad que la mayoría de nosotros podemos practicar, además de pasar un rato con los amigos o familiares, teniendo en cuenta que la bicicleta es la principal protagonista. Para practicar este deporte debes de tener un buen casco de protección, así como guantes especiales. Y no podría faltar una bicicleta dependiendo de la modalidad que prefieras. Este deporte trata de recorrer diferentes tipos de circuitos al aire libre, como zona campo traviesa, montañismo y en zonas urbanas, además de poder competir individualmente o en equipo, teniendo en cuenta que la práctica hace al maestro. Si quieres comenzar a practicar este increíble deporte, no lo dudes y prepárate a vivir una gran experiencia. Porque queremos saber cuál es la respuesta de la trivia del día de hoy, ¿verdad? Ah, sí. Y si los dientes sirven para echárselos al cafecito. No, claro que no. ¿Cuál era la trivia? A ver, ¿me la recuerdas? ¿Cuántos dientes de leche tiene un niño? Y las opciones fueron opción A, 20. Opción B, 7. Opción C, 4. 4. Y la respuesta correcta es... 20 dientes de leche. ¡La opción A! Vamos a ver. ¡Ahí está! ¡Sí, muy bien! ¡Bravo! ¡20 dientes de leche! Oigan, cuánta sabiduría, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y saber que si nos caen todos, pero después nos vuelven a salir nuestros dientes. Digo, dientitos. Es muy importante aprendernos esos datos para ir haciendo cuentas, ¿no? Me quedan 13, me quedan 12, me quedan 10. Oigan, queremos mandar un saludo rapidísimo porque alguien muy especial de Alison cumpleaños. ¿Quién? Mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Juliana. ¡Feliz cumpleaños, señora! ¡Un abrazo! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y gracias por habernos acompañado. Jorge, muchas gracias. Liz, a todos, Nachito, a todos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Los esperamos ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, 6 de la tarde todos los sábados. Y gracias a nuestros amigos también, por favor, que vinieron a promocionar. El micrófono, préstaselo tantito, por favor, José de Jesús Pablo, que no te sentiste. Feliz, Nachito, de estar aquí nuevamente. Muchas gracias a toda la producción y nos vemos 13, 14 y 15 de octubre, Festival de la Salsa, como suena la clave. Va a haber de todo un poco y es para toda la familia. Y recuerden que el domingo hay un espacio destinado para que aprendan un poquito del mundo de la salsa, nuestras infancias. Pues y vámonos bailando salsa. Adelante. En esto, venimos bailando. De la gala. Te quiero más. ¡Gracias!